Buenas noches a todos, bienvenidos un lunes más en Atupertú, el primer lunes del mes de abril. Hoy es un día muy importante. Vamos a estar hoy con 4 bloques hablando de temas muy variados, pero antes de empezar yo quiero mandar un saludo a Dante Darío Díaz Wong, porque como muchos de ustedes saben, mañana es el Día del Abogado y él es vicepresidente de la Asociación de Abogados de Miraflores y aparte tiene un programa aquí en la radio desde hace mucho tiempo que es Vida Legal, así que le mando un saludo a Dante y espero verlo muy pronto y que lo pase muy bien en su día mañana. Chao Dante. Bien, y ahora vamos a empezar con el programa de hoy. Empezamos con Luis Alberto Gutiérrez. Él es columnista, comunicador y escritor que nos viene a presentar su última publicación, que es Las historias que siempre callé. Bienvenido Luis Alberto. ¿Cómo Eleonora, estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches contigo también, gracias por la invitación. Sí, bueno, venir a hablar un poquito contigo acerca del libro, que es el primer libro que publico, espero que el primero de muchos en realidad, así que vamos a comentar un poquito. Sí, este libro fue presentado en la feria, ¿no? En la feria del libro del año pasado. Ajá, en agosto del año pasado. Y cuéntame un poco cómo te ha ido en la FIL con... Bien, bien, en realidad lo de la FIL sí fue algo bastante grato, ¿no? Justo, sabes que el Perú no se caracteriza, digamos, por ser un país de mucha o ardua lectura, así que nosotros batallamos día a día porque eso pueda cambiar un poco. Entonces, lo de la FIL sí fue bastante grato. Mi editor me ayudó bastante a poder presentarme y... En la feria del libro fue una experiencia muy bonita. Justo te cuento un poquito, a mí me gusta mucho la literatura internacional, pero también me gusta la literatura nacional. Entonces, si hablamos de literatura internacional te podría mencionar a, no sé, a Ernest Hemingway por ahí, pero si hablamos de literatura nacional, muy aparte de los escritores antiguos que nosotros recordamos, ¿no? Los escritores magnos que recordamos nosotros, Ricardo Palma, etcétera. Me gusta mucho la línea de dos escritores actuales, digamos Mario Vargas Llosa y Jaime Bayly. Entonces, para mi buena suerte, Jaime Bayly estuvo en la Feria del Libro de ese año. Entonces fue como que otro empuje para mí el poder estar y compartir de repente no el escenario, pero sí al menos un lugar donde él también estuvo, ¿no? Y tuve la suerte también de poder estar en su presentación, en la presentación del último libro, y hacerle un par de preguntas y conocerlo después en la firma de autógrafos. Fue muy bonito. Bonito, le regalé un libro, le hice una pregunta justo en la plataforma donde se presentó, en la sala donde él se presentó, y al momento de conocerlo en el after, después en la firma de libros, le regalé un libro. Le pregunté primero a Jimena, su productora, que ella siempre lo cuida, digamos, si le podía hacer ese obsequio, ¿no? Me dijo de que sí, y bueno, se acordó de la pregunta que le había hecho, me dijo que el título le resultaba bastante interesante, muy bueno, muy bonito, y bueno, accedió a leerlo, pues no, ojalá que lo haya leído. Pero sí, la experiencia de la FIL, muy aparte de eso, creo que sí fue bastante buena, porque no solamente fue gente que por ahí me conocía, sino también entraban personas que les resultaba interesante un poco la temática del libro y se quedaban. La sala se llenó de un momento a otro. De hecho, que la temática del libro llama bastante la atención, ¿no? Se trata de 17 relatos que son centrados sobre el erotismo, ¿no? Sí, en realidad sí. Son los 17 relatos en sí, claro. El centro, como centro, digamos, de las historias, es no solamente el amor o el misterio, sino también un poco de erotismo, un poco bastante, diría yo, ¿no? Creo que desde que empecé a escribir esta aventura de la literatura, creo que, no sé, especie de la noche o la madrugada me han hecho poder incentivarme, motivarme a escribir e irme por ese tipo de literatura, ¿no? Existe una variedad de narrativa, pero siempre termino yéndome por ese sendero, muy aparte del amor, el algo muy explícito, ¿no? O sea, me gusta mucho detallar las historias. Algunas personas puede parecerles de repente un poco fuerte algunos ratos o parámetros o citas, digamos, de los libros de Vargas Llosa. A mí no, a mí en realidad me gusta mucho que la literatura sea bastante explícita. ¿Por qué? Porque te detalla lo que uno vive en carne propia día a día, o sea, sin tabúes, ni tapujos, ni nada. Te cuenta la vida o la historia como es, ¿no? La literatura. Y por ahí creo que he leído que no todas las historias son realmente o completamente ficticias, sino que también hay algo ahí personal, autobiográfico, ¿no? Sí. Algo que sí ha sucedido. Sí, en realidad sí. Yo creo que justo lo comentaba ayer, el día sábado tuve también, me invitó el líder de la Juventud Aprista, me invitó a una presentación justo a la casa del APRA, y ayer el día sábado lo comentaba. Creo que las ficciones se vuelven más verdades cuando le agregas una pizca de algunas anécdotas que hayas tenido. Entonces sí, digamos que un porcentaje de esas historias no son del todo ficción, ¿no? Creo que siempre tú te basas a una persona, algún amigo o alguna mujer que hayas tenido a lo largo de la vida. O sea, creo que eso gana bastante y gusta bastante al momento de escribir las historias, pues, ¿no? Las historias y las ficciones dentro del libro. ¿Y alguien de esas personas que están aquí han leído tu libro, han dicho, oye, Luis Alberto, yo creo que yo soy ese personaje? en realidad por ahí un par sí han leído las historias, o bueno, alguna de esas, y se han sentido identificados. El tema no es tampoco incomodar a nadie, pues, ¿no? El tema de hecho no es de repente incomodar a nadie o molestar a alguien, pero creo que sí, hay por ahí un par de personas que me han dicho, o que al menos han visto o han conocido a las personas de las que al menos yo me he podido inspirar en escribir el libro, pues, ¿no? Mandamos saludos a la gente que se ha conectado y que nos está escribiendo, que son José Villegas, Víctor Manuel Villagómez, Miriam Calle, que dice felicitaciones, primo, sigue adelante. Daniel Canales Ramos. José Villegas hace una pregunta interesante, como siempre, dice, ¿cree que hay público en Perú para la literatura erótica? Yo creo que sí, nosotros, creo que quedó demostrado en el transcurso del tiempo que para el erotismo, sin necesidad de llegar a lo vulgar, para el erotismo en cine, para el erotismo en novelas, ¿no? o en documentales, etcétera, creo que sí. Nosotros creo que somos una especie de gente que le gusta la literatura, pero que es a veces muy flojita para leer. Creo que el que menos tiene libros a su alcance. Algunos muy caros, otros muy económicos, pero creo que siempre el fin es lo que cuenta. Creo que somos a veces un poco flojitos para leer, pero como te comenté, estamos batallando día a día para que esto pueda volcar y pueda ser algo mucho más. Pero creo que sí, en el Perú hay buen ratio de literatura, sea erótica o sea romántica o sea cualquier tipo. Creo que sí, claro que sí. Pero entonces, ¿tú crees que se puede vivir de la literatura en el Perú? Mira, es complicado, es bastante complicado por ahí. Tener una vida completa llena de literatura. Te pongo el caso, por ejemplo, de Jaime Bayly. Jaime Bayly es escritor, pero a la vez es conductor de televisión. Entonces, si bien es cierto, es un proceso largo el publicar un libro y que se agote o que al menos entre o llegue a un público al 100%, creo que sí. En realidad sería muy lindo ver la literatura, te soy sincero, pero creo que todavía estamos en camino a hacerlo. Si bien es cierto, en este momento no sería del 100% factible, pero creo que estamos en buen camino para poder hacerlo. Pregunta Hugo Grandes Moreno, ¿qué se siente seguir siendo estudiante y ya tener un libro publicado? Tremendo logro. En realidad es algo bastante gratificante. ¿Qué estás estudiando? Estudio Ciencias de la Comunicación. Entonces, es algo bonito. ¿Por qué? Porque tú puedes dar a enseñar al público a que ese público se vuelven, o digamos tus compañeros de clase se vuelven el público, se vuelven tus críticos, el compañero o el profesor se vuelve un lector de tu narrativa, de tu ficción. Es importante, es interesante y creo que es gratificante, pero aún así siento o pienso de que todavía es un largo camino por recorrer. Yo tengo 27 años y el libro lo publiqué a los 26, pero sí creo que es bastante gratificante el ser estudiante aún y poder ya haber tenido un libro y bueno, con proyecciones al segundo, al tercero, al cuarto, ojalá. Mira, siguen preguntas muy interesantes. Luis María Guamán Gutiérrez, ¿le regalarías un libro a uno de los personajes de quien te inspiraste? Sí, en realidad sí. Lo que sucede es que hay algunas historias que hablan de gente buena y hay algunas historias que hablan de gente mala. Entonces, hay que sacarle provecho, creo, a todo, ¿no? O sea, si tú tienes una persona que, digamos, no te cae muy bien o no va por la misma línea en la que tú vas y te inspira a cierto rencor o a cierta melancolía o a cierto aspecto que tú quieres volcarlo en algo bueno, creo que hay que sacarle provecho, hay que sacarle jugo. Y claro que le regalaría un ejemplar a alguien que se haya sentido identificado. Sí, claro que sí. Raúl Artola, todo un esfuerzo escribir un libro en nuestro país. José Villegas, ¿cómo se puede crear literatura erótica ignorando las críticas conservadoras? Para empezar, ¿tuviste críticas que iban por ese lado? Sí, claro que sí. En realidad las críticas yo creo que siempre son constructivas. Así sean las críticas más destructivas que existan o las críticas más fuertes que hayan, creo que todo te enseña. Entonces, sí, de hecho que el público más conservador me hizo por ahí algunas objeciones, ¿no? ¿Cómo cuáles? Te doy un ejemplo. Por ejemplo, una amiga de mi mamá o tías de repente que he tenido como que han leído y por ahí han pensado encontrar, pues no sé, el cuento de Rapunzel de repente, pues, ¿no? Pero se dieron con la sorpresa de que no iba mucho por ahí. Hay amigos que me han dicho, Luis, justo a mi hijo le han pedido una lectura para el colegio, entonces no. Pero sí, han habido críticas bastante fuertes con respecto a eso. Las acepto como tal, pero yo soy de la idea de que si tú tienes en mente algo y quieres explotarlo, lo tienes que hacer, así te llevan las críticas, siempre aprendiendo de ellas. Pero si tienes por ahí las ganas, si tienes la fantasía para poder hacerlo, más que todo las ganas, creo que el que quiere lo hace. Entonces, sí, las críticas van a ayudarte a poder hacerlo mejor y por qué no a escribir mucho mejor. ¿Tienes algún momento en especial en el día cuando escribes? O por lo mejor ya que eres estudiante, en el día no puedes, escribes en la noche. ¿Cómo manejas ese tiempo? Te soy sincero, en realidad yo escribo columnas de opinión. Esas columnas de opinión yo puedo escribirlas en el día, en la tarde, pero si quiero escribir o si quiero hacer literatura, o al menos intentar hacer una buena narrativa, creo que una hora bastante propicia, al menos para mí, es la noche y la madrugada. Yo creo que este libro, me atrevería a decir que el 95% más o menos de lo que se ha escrito en ese libro ha sido escrito en la madrugada, o sea, a oscuridad completa en mi cuarto, entre las 11 de la noche a las 4 o 5 de la mañana. ¿Quisiera ser como Jaime Bayly? Sí, claro. ¿Sí? A quien creo que a cualquier escritor le gustaría tener el prestigio que tiene algún otro escritor muy grande, pues, ¿no? Sí, me gustaría, de hecho que sí. Obviamente hay algunas limitaciones que nos pueden dar. Todos sabemos que Jaime Bayly es un escritor desenfadado, desinhibido. Yo creo que todavía no llegó a ese punto, pues, ¿no? Pero claro, creo que es un muy buen ejemplo para un escritor novel como yo. Ok, Raúl Artola, ¿cómo harías para fomentar la lectura en los jóvenes? Yo creo que les diría a todos que sigan, número uno, que sigan sus sueños, muy aparte de la literatura, muy aparte de la carrera que estudien, como punto número uno. Y como punto número dos, creo que sería bueno que ellos encuentren un libro que al menos los haga, o sea, que sea un libro que ellos no vean del todo dificultoso. Por ejemplo, esas historias son historias que tú puedes sentirte identificado muy rápido porque son historias muy casuales, son historias muy comunes. Entonces, si a un joven tú le impones una escritura complicada, compleja, tergiversada, creo que por ahí no va a encontrarle tanto la sazón a poder leer. Pero si tú le das o le provocas un libro, no necesariamente este, sino cualquier libro de que sea mucho más común o casual, o donde se pueda él sentir mucho más identificado, creo que sí golpearía bastante a la gente joven. Ok, tenemos poco tiempo para leer la última pregunta. ¿Corriges mucho, Alberto? ¿Respuesta rápida? Sí, bastante. Creo que dejo reposar por ahí mi lectura 1 o 2 días y vuelvo a corregir. Perfecto. José Villegas te dice: adelante con este camino en género elegido, el erotismo relatado continuo y pasión es muy disfrutable. Bastante. Muy bien. Muchas gracias, Luis Alberto, por estar acá. Espero que me visites pronto de nuevo, quién sabe con otras publicaciones. Sí, claro, esa es la idea. Creo que este libro viene ya teniendo 6 meses, 5 meses, va muy bien. Si quieren adquirirlo, está en las librerías El Virrey ahorita. Y bueno, sigan leyendo, sigan escribiendo. Muchas gracias, Eleonora, por la invitación. Y gracias a todos por seguir leyendo, incentivando la literatura y por ser una de repente de esas historias dentro de esas 17 ficciones. Perfecto, muchas gracias, Luis Alberto. Nos vamos a un pequeño corte, vamos a regresar con otros temas interesantes, así que no se lo pierdan, nos vemos en un minuto, chao. Yo me veo genial, de arriba abajo, feliz de la vida, guapa y muy simpática y alegre. El que más liga soy yo, y a veces un poquito mi hermano. La colaboración bikini soy bien para poder ir a la playa en verano. No somos un bicho raro, no somos enfermos, somos personas y tenemos sentimientos. Yo nací en síndrome Down, me costaba mucho leer, me costaba escribir, pero ahora lo quiero intentar hacerlo todo bien. Que tienes que esforzarte más para conseguir las cosas. Eso es. ¿Y qué te hace diferente? Pues nada. Tener síndrome de Down no es malo, no es una enfermedad. Yo no me siento nada enfermo, nada. Te sientes normal. La gente está equivocada. Todo el mundo tiene defectos. ¿Y tú? Ninguno. ¿No tienes ninguno? No, ninguno. Pues yo sí. Yo tengo uno y es que cuando saco el carácter, lo saca. A veces es un poco rabioso, ¿vale? Cuando digo una cosa, ella hace lo otro. Cuando estamos los dos en la cocina, es totalmente imposible. No me gusta que me trate como una niña, porque soy una persona adulta y tomo todas mis propias decisiones. Cuando me tratan como una niña, lo que hago es que directamente ni hablo. Dice, y mira a este niño que va, oh, qué guapo es, ay, y digo, no. Eso es lo que más me cabrea, que las cosas que no las hagan nadie por mí, sino que puedo hacerlas yo misma. Nosotros queremos ser igual que la gente. Sé que me gustaría tener mi pareja. Para ir al cine o para a dar paseos. Y que te aprecie, y que te haga sentir feliz, que te quiera. Y que me tengas en la nevera. ¿Qué sientes cuando estás enamorada? Lo que siento, pues, son mariposas a la panza. Me encanta tu pelo, me encanta tu sonrisa y me encanta tu forma de ser. Y a mí me encanta cómo me miras. Pues me gustaría que la gente viese las personas con síndrome de Down, pues, como son, personas. No son ni angelitos, ni regalitos de Dios, son personas con sus necesidades. Es muy importante una sociedad sin miedo, sin miedo a lo diferente, a lo desconocido. La gente no, solo sabe lo malo del síndrome de Down, no sabe lo bueno. La alegría que desprende, está siempre contenta. No me podrían dar una Daniela sin síndrome de Down porque no sería Daniela. Y necesito a mi Daniela. A mí lo que más me hace feliz en la vida es levantarme e ir a la cuna por mi Manuel. Ay, cómo quieres a mamá. El momento es que no puedes más y que estás agotado, que es que la ves a ella y te hace sentir que lo estás haciendo bien y que merece la pena, ¿no? Mi prima es todo para mí, o sea que cualquiera que me conozca lo sabe. conmigo. Y empezamos con el segundo blog, que ahora cambiamos completamente de tema. Vamos a hablar de estética, acompañado por el experto, el doctor Juan Córdoba. Él trabaja en la Estética San Juan y hoy nos vienes a hablar de tratamientos láser. Bienvenido, Juan, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre el láser y todas sus posibles tipos de tratamientos, ¿no?, en alternativa. ¿Sí? En el caso puntual de nosotros, que trabajamos con la marca Fotona, es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, y tenemos una plataforma que es un SP Spectro, es una plataforma de dos tipos de láser, un herbio y un neodimio. Y vamos a conversar más o menos de las cosas que te puedan interesar sobre ambos, ¿no? Por ejemplo, mira, yo he utilizado láser para quitarme unos lunares. Okay. Está bien, se puede utilizar, creo, para eso. Sí, de hecho, en realidad cualquier tipo de láser, como aclarando un poco la idea, ¿no?, es bueno, tanto sea de CO2, de herbio o de neodimio. La diferencia es el haz de luz y en qué busquemos emplear cada uno de ellos. En el caso del herbio, te ayudaría muy bien una remoción de lunares, de verrugas, o alguna imperfección diferente de la piel, una queratosis seborreica. ¿Qué cosa es una queratosis seborreica? Son imperfecciones a veces o irregularidades que salen en la piel por el transcurso del tiempo, inclusive, y es bien fácil vaporizarlas con el tema del neodimio, llegando a una mejoría o a desaparecer hasta un 100%. Wow. De hecho, el tipo de láser Fotona nos permite hacer tratamientos de estética como de un lifting facial, podemos reducir en algunos casos hasta eliminar algunas arrugas. Por ejemplo, ¿qué arrugas se pueden eliminar? Con el láser Fotona, con la plataforma SP Spectro, podemos trabajar inclusive tratamientos 4D, o sea, 3 niveles diferentes de profundidad de la piel. Superficial, para las arrugas superficiales, mejoramos las profundas, mejoramos la formación de colágeno y elastina, porque tiene el tipo de láser que es el herbio, que trabaja de nivel superficial, porque su afinidad es con el agua. Y al mismo tiempo maneja un tipo de láser de neodimio, que su afinidad es por la oximoglobina, pudiendo trabajar con un efecto calórico a más profundidad en la piel. En este tipo de láser entonces podemos trabajar ya no tanto de la manera superficial, sino como telangiectasias o venitas que a veces salen en el contorno de las narices, o inclusive podemos hacer un poco de rosáceas, podemos trabajar acné activo, depilación. Ah, ¿se puede hacer, por ejemplo, una depilación permanente con el láser? Depilación permanente, lipoláser. ¿En toda parte del cuerpo se puede, por ejemplo, en la cara, que es una parte delicada, con el láser está bien? Sí, claro, se puede depilar absolutamente todo el tipo del cuerpo. Lo único que vamos a modular son los valores del láser según la parte que queremos trabajar. Pero en sí se puede hacer todo el tipo de láser. En realidad la plataforma con la que contamos puede trabajar todo el cuerpo, de pies a cabeza. ¿Y realmente es definitiva la depilación con láser? Tiene un éxito como todas las depilaciones de hasta un 90%. Las sesiones varían entre 3 a 6 sesiones o más, dependiendo de la relación, de la respuesta del cuerpo, pero sí, es bastante efectivo. Muy bien. Sí. También se puede trabajar. ¿Estrías se puede trabajar? Claro, el tratamiento de estrías aún no hay un tratamiento definitivo, pero sí hay un tratamiento que ayuda a la regeneración de la misma, porque la estría es una ruptura de la piel, pero con el aumento calórico podemos mejorar o tratar de regenerar en la producción del colágeno, haciendo que quizás si es muy ancha sea un poco más pequeña, o mejorar la apariencia de la misma. Tenemos tratamientos desde la cara hasta poder trabajar onicomicosis, que son el problema de los hongos en los pies. Sí. Sí, también se puede trabajar en el caso de las mujeres. Tratamientos ginecológicos, como es prolapso vaginal, incontinencia urinaria. Entonces no solo para temas estéticos, sino también por temas médicos se puede utilizar el láser. Sí, de hecho sí, es un tema médico, el tema del prolapso, la incontinencia urinaria, hasta atrofia vaginal. Simplemente que es una evaluación ginecológica. Y también actualmente se está viendo también los temas estéticos en la misma ginecología, también se puede mejorar la apariencia. Sí, ¿no? Creo que hace rejuvenecimiento vaginal. Se hace rejuvenecimiento vaginal, efectivamente, inclusive hay técnicas quirúrgicas, hay despigmentación vaginal, como antes existía despigmentación en las axilas. Ah, wow. Sí, hay bastantes alternativas que nos permiten trabajar con esta plataforma. Muy interesante eso. ¿Y has tenido pacientes que se han hecho el rejuvenecimiento vaginal? Sí, normalmente, por ejemplo, en la capacitación mía fue en Argentina, fue en Mendoza, con el doctor Adrián Gaspar. Él es uno de los primeros que empezó con el tema de los estudios de ginecología con el láser, al menos con la plataforma del Herbio en Fotona, y tuvo mucho éxito. Inclusive el año pasado ganó un premio a nivel internacional en Miami. Y allá en Argentina la casuística era mucho más frecuente, ¿no? Habían pacientes diario al consultorio con esa incomodidad, ¿no? Tanto como por atrofia vaginal como por incontinencia urinaria. ¿Tienes una hija que se llama Titi? Sí, Valentina. Ah, porque he escrito, papi, te estoy viendo, corazoncito Titi. Saludos a Titi y a Denise de Lepiane que ha puesto el comentario. Ah, qué bueno, gracias. Entonces me decía que sí has tenido... Sí, es cada vez más frecuente. Al principio, porque ese tipo de trabajo lo hacemos hace casi ya 6 años, pero al principio no era tan frecuente porque no era tan común. Conocido, ¿no? Exacto. Ajá. Y todavía el mismo ámbito de los ginecólogos no aceptaba mucho el tipo de procedimiento como un procedimiento realmente alternativo al tratamiento, ¿no? Felizmente han ido avanzando los estudios, se ha hecho de mayor conocimiento. Y ya es más común, ya tenemos más pacientes frecuentes a su consulta, o que ya lo asumieron como hace 5 años y lo vienen haciendo de manera constante para mantener el efecto. Muy bien. Yo sé que la Estética San Juan se encuentra en Avenida Guardia Chalaca 2155 en Bellavista Callao. ¿Otros tratamientos que quieras promocionar o decir que tienes? Nosotros estamos en 3 lugares en realidad. Estamos en el Callao, estamos en San Miguel y estamos en San Isidro. En los 3 lugares manejamos la misma plataforma de láser. No hacemos láser, nos dedicamos a todo lo que es estética, cirugía plástica y ginecológica regenerativa. Hoy día me invitaron para conversar sobre el láser, pero es bastante grato poderles decir que lo podemos entender en cualquier tema que sea estética o cirugía plástica. Ok, muy interesante. Entonces, muchas gracias, doctor Córdoba. ¿Cómo se puede ubicar? ¿Tienen un Facebook, un número? Sí, el San Juan tiene un Facebook. Nos pueden ubicar el Facebook o un número como el 949-970-659. Ahí le podemos ir solucionando algunos inconvenientes o consultas que tengan. Perfecto, muchas gracias, doctor Córdoba. Espero tenerlo pronto para hablar de otros tratamientos que se hacen. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a un pequeño corte y vamos a regresar con más. No se lo pierdan. Chao. Miren eso. ¿Cómo seguirás? ¿Ah? ¿Qué le pasó a ese hombre? ¡Levanten de nuevo ese cartel! Tu meta tan distante, no te dejes vencer, no te dejes vencer, hay que creer, todo es posible, hay que creer, todo es posible. ¡Vamos, ánimo! Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ha... A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Dé el ejemplo. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. La vida puede ser difícil, una mano va a necesitar. Con solo ser amable, no sabe cuánto puede ayudar. Gracias. Ayudar, de nada. Una mano dar, eso va a contar. Al ayudar, una mano dar, eso va a contar. ¿Cómo va a contar? La caridad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Bien, regresamos con el tercer bloque para el día de hoy. Estoy acompañada por Ivy, ella es imitadora oficial de Karol G. Bienvenida Ivy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leonora? Un placer para mí estar acá hoy contigo compartiendo en este maravilloso lugar que me encanta, por cierto. Muy feliz de estar acá contigo hoy. Sí, está muy bonito. ¿Y no lo has traído a Anuel? ¿Has venido solito? Uy, sí, ¿qué te cuento? Le dije que me acompañara, pero no, tengo que trabajar, tengo cosas que hacer. Estaba trabajando su nuevo videoclip. Bueno, tú sabes hay que entender, ¿no? La vida de las estrellas. La vida de las estrellas, chamba. Como dicen acá en el Perú. Bueno, Ivy, yo sé que tú eres venezolana. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Mira, tengo 1 año y 1 mes. 1 año y 2 meses acá, exactamente. Y se te ha ido muy bien, has participado en Yo Soy. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia, cómo has llegado hasta ahí. Mira, cuando yo llegué acá, empecé a trabajar en una pollería, obviamente de azafata, pues. Luego de esto me retiré, comencé a trabajar en una tienda de dulces. Mi jefe me emocionó, me alentó. Yo toda mi vida he cantado. ¿Tu jefe era peruano? Sí. Toda mi vida he cantado, toda mi vida me he dedicado a la música, toda la vida he estudiado. Pero acá como que no tenía esa cavidad para dedicarme a esto porque, bueno, ya sabemos la situación, ¿no? Y uno tiene acá que trabajar para poder mantenerse. Así que me olvidé de la música en ese momento, pero mi jefe me animó, tienes que ir a Yo Soy, tienes que ir. Yo fui. Pero tú cantabas mientras estabas trabajando, sí. ¿O le comentaste cómo fue? Yo cantaba. Yo paro cantando todo mi día. Y él me oía y cantas hermoso, Ivy, cántame. Y normal, o sea, yo chévere, pues cuando me dijo, ya es, las audiciones son tal día, tienes que ir. Yo comencé a ensayar, pero no como Karol G, sino como Christina Aguilera. Ajá. Yo fui primeramente al programa como Christina Aguilera, no quedé, no pasé. Conocí a al que hoy es mi manager, un amigo mío muy querido, José Miguel, te quiero. Y él me dijo, oye, deberías imitar a Karol G, te pareces un montón y si la haces, pues la voz. Y nada, lo pensé, yo no conocía a Karol G, no sabía quién era. Sí, en serio, no sabía quién era y la empecé a oír, la empecé a estudiar y bueno, efectivamente lo hice. Fui primero a un casting en vivo, no quedé. Tenía el cabello negro. Luego me pinté el cabello de amarillo, volví a ir. Pero esta vez no me dejaron audicionar como Karol G. Volví a ir como Christina Aguilera, pero caracterizada como Karol. Le dije a los jurados, cónchale, mira, yo vine para imitar a Karol G, pero como ya había venido en un casting en vivo, me dijeron que no. Igual los jurados me permitieron audicionar como Karol y entré al programa. Y bueno, como te darás cuenta, esto cambió mi vida. Dejé de trabajar en la dulcería y me empecé a dedicar a mi música y bueno, acá estoy, gracias a Dios me va muy bien. O sea, la tuya es una historia de cómo las casualidades, ¿no? Se dieron y felizmente has encontrado un jefe que te ha apoyado, ¿no? Sí. Otras personas, me imagino, que te han alentado, ¿no? Tú ya tenías el talento y aparte las ganas, ¿no? Porque, sí, como has dicho, te han dicho varios noes, pero tú has seguido, ¿no? Claro. Has creído en ti y has seguido adelante. Entonces es muy, muy bonita tu historia. No, y si te cuento que al principio yo no creía en mí, o sea, yo... De hecho, cuando yo fui a audicionar, que entré al programa, yo fui súper triste y dije, ya, yo no quiero hacer ya esto, no quiero y no lo hago. Y mi manager me decía, vamos y vamos y vamos. Y yo, ¿sabes qué? Yo voy a ir por ti nada más, voy a audicionar por ti, porque me has dado tanta lata con esto que está bien, voy a ir por ti. Y fui sin ganas y de hecho yo te repito, hice mi audición sin ganas, pero el jurado me dijo que sí y yo me quedé loca. Luego pasé la siguiente elección, el siguiente casting, porque son alrededor de 3 o 4 filtros que hay que pasar para entrar al programa. Uh-huh. El último filtro, cuando me dijeron que sí, wow, mira, eso fue llanto. No te lo creí. No me lo creí. Y lloro y lloro y no puede ser, o sea, y yo vine acá sin ganas y lo hice sin, así por hacerlo, y mira, Dios es bueno. O sea, Dios estuvo ahí conmigo en todo momento y Él dijo, es tu momento y es tu momento. Y así fue. Hay que persistir, ¿no? Hay que persistir. Es muy importante, si tienen sueños, síganlos, porque los sueños sí se cumplen. Claro, pero como tú dices, hay que persistir, como nos muestras. Claro. Bien, nos dice José Villegas, felicidades por su constancia, yo tampoco conocía a Karol G. Bueno, ahora Karol G te va a cantar una canción suya, para ver si tú a lo mejor la has escuchado por ahí. Vamos, ¿qué cosa nos cantas? Mira, te puedo cantar la que ahorita está súper pegada, la favorita, Secreto. Muy bien. A ver. Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer, yeah. Y contigo me siento bien, yeah. ¿La reconoces ahora, José? No te hagas el loco, ¿eh? No, a ver, José. Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía pam 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 pam. Ah, te la dedicó José, dice que ya te olvidaste de Karol G. Y ya nomás. Y ya nomás dice, pero quién sabe. No, seguramente has escuchado la última polémica que ha habido sobre el reggaetón, ¿no? Lo que pasa, José, es que Karol G canta reggaetón, ¿no? Yo sé que no es el género favorito de José. Y ha habido esa polémica que Leslie Shaw dijo, no, yo me metí al género urbano porque el rock ya pasó de moda, y he recibido varias críticas, sobre todo de que decían, ay, pero el reggaetón no es un buen género porque no transmite mensajes, porque se tienen que poner así como mostrando las carnes. Sí. Porque si no, pero ese eres tú. Sí, ese soy yo. Increíble, increíble Harry, lo que hace. Bien, es gracias, un maestro, Harry, es un maestro. Mira, José Ville, muy bonita voz, ya la reconocí. Dijo, ah, me parece bien, qué bonita tu presentación. Muchas gracias. Una estrella, la verdad. Yo por un momento pensé que era la verdadera, porque estaba enfocada solo ella. Después leo, yo soy detrás, dije, wow, increíble, toda una estrella. Sí que la hiciste linda. Gracias, ma. Pero bueno, regresando, ¿qué opinas tú de esa polémica? Mira, a mí no me gustaba el reggaetón. Porque cantabas a Christina Aguilera. Christina, ¿no? Aguilera, Whitney Houston, baladas, que es lo que realmente a mí me gusta cantar, ¿no? Uh-huh. Claro, ya yo le agarré un cariño al reggaetón porque, claro, o sea, no sigue siendo el género como al que yo quiero dedicarme, pero tiene buenas canciones. Pero te va bien, y ahora, sí. Y ahora, disculpen, pero sí está de moda. Claro, como dicen Harry, ahí está la plata. Exactamente, así es. Y, claro, yo no me quiero dedicar toda mi vida a imitar a Karol G, pero por ahora yo lo pienso como un trampolín. Claro, promoviendo la música de ella, porque es una gran artista, me encanta. Después de que la conocí, me fascinó, porque mucha gente dirá que ella no canta. Mucha gente dirá que las reggaetoneras no cantan, pero yo que las sigo, o sea, veo siempre sus publicaciones, todo esto, tiene una voz preciosa. ¿Qué pasa? Se dedican al reggaetón porque el reggaetón da dinero ahorita, es lo que da plata. Pero no, o sea, no es cierto eso de que cualquiera puede cantar, porque si lo cantara yo ahora, lo que ha hecho ella, sí notarían bastante diferencia. Así que no es cierto que cualquiera lo pueda hacer, o que no se necesita ser cantante. Eso no es verdad, no es verdad. No, y ciertamente las personas piensan que así sea reggaetón, no cantan. Y te cuento algo, lleva una preparación, o sea, para tú cantar reggaetón tienes que prepararte. Claro. Parece mentira, pero tienes que prepararte y tener un estudio, porque si no, no te va a salir bien, vas a desafinar, porque es literal música, exactamente igual. Claro. Es la misma música que tiene una balada. Igual tú tienes que saber respirar, igual tienes que tener técnica, igual tienes que saber cómo cantar. O sea, implica muchas cosas, no es fácil. Las personas creen que es fácil, pero no lo es. Dicen nada más de la ¡dicen! Sí, pues, a ver, imiten eso, no creo que sea tan sencillo hacerlo. Bueno, la verdad me encantaría seguir hablando contigo, es muy chévere hablar contigo, nos estás contando muchas cosas interesantes, pero nos tenemos que ir a una pausa porque sigue otro bloque de música. Vamos a estar con una agrupación cumbiambera, tú sabes que en el Perú la cumbia es un género que va bastante, en Venezuela ¿cómo es? En Venezuela no se oye cumbia, y te digo algo, yo no escuchaba cumbia hasta que llegué acá. Y yo decía, cumbia no. Ahora, me ponen una cumbia en una fiesta y yo soy la primerita que se para a bailar. En serio. Me imagino que sí, muchas gracias. Ivy, ¿cómo te pueden ubicar? ¿Contratos? Miren, mi número de contratos es... Ya se los voy a dar, denme un segundito. Lo tengo, pero la agenda muy apretada, no muchos números. Karol G, de productores que la buscan. Ya saben, chicos. Saben. Miren, mi número de contratos es 916-428-807. Repito, 916-428-807. Estoy disponible para matrimonios, 15 años, eventos en discotecas. Me escriben, me piden mi material. Todo lo que se canta, ella está disponible. Justo ves, José dice, sí, aunque no me guste el reggaetón, igual se requiere mucho talento y buena voz. Tienes muy buena voz para dedicarte a cualquier género. Muy bien dicho, José. Tan lindo, gracias. La verdad, bueno, nos vamos a un pequeño corte. Ahora vamos a regresar con la agrupación Rumba Bella. Así que quédense con nosotros. Chao. Chao. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La decisión correcta, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Carne asada en bolillo. El que sigue, con cilantro, sí o no. Vamos, vamos. El picante es extra. Y pague a la señorita. El que sigue. El pollo está fresco, lo maté yo. El que sigue, mientras estamos jóvenes. Me dijo que lo quería con salsa. Fuera, fuera, fuera de la línea. Perdone, ¿qué deseas? La torta está deliciosa. Todos necesitan gratitud. Pásala. Fuera. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. ¿Dónde está Tomás? Pensé que estaba contigo. No. Carlos. Tomás. Ve por él. Oh. Sigue tocando, no te detengas. Fantástico. ¿Fue idea tuya? Muy bien. Respiración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Oye, mira eso. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, me le voy a acercar. ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Ahí voy! Yo quiero ayudar. Yo quiero ayudar. Bien hecho. La integridad, pásala. Así se hace. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Comenzamos con el cuarto y último bloque para el día de hoy. El tiempo ya se nos está pasando, se pasa volando. Vamos a regresar con una agrupación que es la agrupación Rumba Bella, y viene el representante, el manager Julio Cuadrado, y dos de las chicas que forman parte de la agrupación, que son Giselle y Yare. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Okay, Julio Cuadrado, manager de Rumba Bella. ¿Cuánto tiempo lleva la agrupación? Ya 10 años en el rubro de la salsa. En el rubro de la salsa. Yo antes dije que iba a haber una agrupación de cumbia, así que pido disculpas, me he confundido contando bloques el día de hoy. Pero estamos con la salsa, un género que va bastante en el Perú, ¿no? Así es, ese es el género más, más controversial, ya que hay parte en Lima, que todos son salseros, al igual que en otros géneros, ¿no? Pero nosotros estamos llevando la delantera por los temas que estamos implementando para mejorar la orquesta, ¿no? ¿Y cuánto tiempo, chicas, ustedes ya llevan en la agrupación? Llevamos aproximadamente casi 6 meses, por ahí. Ah, ellas son recientes. Así es, sí, ellas son nuevas. Sí, ¿cuántos son en el grupo? 4. La señorita Charito, que es la dueña de la orquesta, está la señorita Daira y las dos señoritas que están a mi costado, que es Giselle y Yare. Ajá, ustedes que me imagino que hacen covers, ¿no? Así es, pero estamos armando ya temas propios. Yo estoy escribiendo los temas propios de yo soy músico y arreglista profesional, y estoy ya armando ya para que la orquesta no solamente se vea como comúnmente ven en cualquier momento las orquestas conocidas, ¿no? Ya Rumba Bella va a tener otro tipo de capital, otro tipo de imagen, tratando de llevar la música, o sea, canciones propias, ¿no? Muy bien. Que se vea mejor. ¿Y todas bailan y cantan? Así es, ella es coreógrafa. Ella es la coreógrafa. Ella es la coreógrafa. Bailarina. La bailarina. ¿Y tú cantas? Sí. Giselle, ¿nos puedes hacer escuchar algo entonces? Claro, por supuesto. En esta ocasión tengo la canción de Aesa, la versión de Daniela. Vale, mismo. Aesa, que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo. Ve y dile que venga, que tenga valor, que me muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa vete y dile tú que venga. Yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Que venga, que se juegue por ti. Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. Ah, muy bonito. Bravo, bravo, bravo. ¿Cómo has llegado, Julio, a conocer a esas chicas tan talentosas? A Giselle la llegué a conocer por Yare, porque yo me dedico también al rubro del baile de la salsa por motivo. ¿Tú bailas, Julio? Exacto, yo tengo años en la salsa, tengo 18 años en la salsa, no soy nuevo. Me he implementado, he estudiado también en diferentes partes de países como Cuba, Puerto Rico, estoy en Panamá, y bueno, más que todo darle las gracias a ellas porque ellas son integrantes de la orquesta, ¿no? Claro. Y por ella conocí a Giselle, y Giselle nos sorprende siempre con la tremenda voz que tiene, ¿no? Claro, sí, o sea que encanta completamente, ¿no? Claro que Yare tampoco no se queda atrás, ¿no? Claro, eso es muy difícil. Yare en los estudios también baila. Está pequeño el espacio, si no la hubiéramos puesto a bailar. Claro, ahí se ve todo el talento que tiene Rumba Bella, ¿no? ¿Dónde se presenta Rumba Bella? Estamos sacando ahorita las presentaciones ya para este mes. Ya estamos para, ya para entre Discoteca Banana, que está en el Boulevard Zárate o el Boulevard de Barranco. Ahí va a haber las presentaciones. y bueno, los números de contrato, ¿no? Claro. El número de contrato es el de el mío, que es el 9961 375, 9961 63 375. Y el otro número es el número del promotor Luis, que es a ver, el número es, a ver, un ratito que sí. Ya, el 95 20 58 277, son los números de contrato de Rumba Bella, que siempre estamos justos a servirles. Ok, muchas gracias, Julio, Yaret y Giselle. El tiempo ya se nos ha acabado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias entonces por habernos acompañado y muchos éxitos a la agrupación. Gracias a ustedes por estar acompañándome también en este lunes. Nos vemos el siguiente. Bye, bye. Hasta luego. Cuídense. Tutto vale, la prima volta fa tremare.